Marisa Brel, que ya la tuvimos aquí anteriormente, que cumplió un sueño de ser madre con mucha dificultad, ahora tiene otro nuevo proyecto. Brevemente, la primera vez, ¿cuál fue la razón y cómo pudiste concebir? Y después me hablas de la segunda vez que vas a alquilar un vientre. Claro, claro. Bueno, gracias por invitarme nuevamente. Estuvimos acá en junio cuando vine a presentar. Voy a ser madre a pesar de todo. Y te costó mucho trabajo. Me costó muchísimo trabajo. Paloma es fruto de mi sexto tratamiento in vitro con el doctor Pascualini. ¿Tiene que dar ahora porque esta es la niña? Ahí está. Paloma ahora va a cumplir 9 años. ¿9? Sí, que está en la etapa de mi segundo libro que está estrenándose. Es la primera vez que lo muestro aquí en Estados Unidos porque lo saqué a la venta el lunes y ya se agotó la primera edición y bueno... ¿Cuál fue la razón por la que no pudiste concebir y por qué ahora no puedes hacerlo de la misma forma y tienes que alquilar un vientre? Yo tengo infertilidad. La infertilidad es una enfermedad que sufrimos una de cada 6 personas en el planeta. Puede ser de menor a mayor grado. No, la infertilidad se puede curar de una manera simple o con tratamientos de alta complejidad, como es en mi caso, que tengo que hacer tratamientos in vitro. Una de las causas de infertilidad que yo tengo es la trombofilia, que es la sangre espesa, por lo cual los embriones no se prenden del útero de la mujer. Entonces, cuando yo tenía 32 años... ¿Por qué no lo podías hacer de la misma forma ahora? Cuando yo tenía 32 años, el tratamiento de aspirinas que licuaron mi sangre permitió que Paloma se prendiera a mi cuerpo y lograr, después de un embarazo muy difícil, pérdidas, lograr que naciera mi palomita, que es el mensaje que yo quiero dar, ¿no? No bajar nunca los brazos y el deseo de ser madre. La edad es ahora muy fuerte. No te permite hacer lo mismo. La edad, yo tengo 41 años, digamos que mis estudios de trombofilia son más severos que antes. Yo realmente no tengo ya más como energías para seguir enfrentando negativos. Son tratamientos físicos y emocionales, ¿no? Entonces ya por orden médica... ¿Por qué no adoptas? Te invito a leer mi libro, ¿por qué no adopto? En mi país yo estoy trabajando... No, si lo hubiera tenido, lo hubiera leído, pero no lo tenía todavía. Te lo voy a traer. Yo en mi país estoy trabajando con el gobernador Daniel Scioli y el ministro Colia. Ya sacamos la primera ley de fertilización asistida gratuita en Buenos Aires y en toda América. O sea, la primera ley. Ya hay más de 50 embarazadas. Es algo maravilloso. Y también estoy trabajando en la nueva ley de adopción con ellos porque es muy difícil. Yo fui a adoptar y me dijeron, ok, en 10 años. Okay. Y dije, bueno, yo no sé si a los 50 años voy a tener energía. No sé si voy a estar viva. ¿Sí? ¿El vientre ya lo escogiste? El proceso de alquiler de vientre lo hago aquí en Miami, en Florida es uno de los pocos estados en Estados Unidos donde es legal. Y sí, con el doctor Fernando Ackerman. O sea, el doctor que estuvo aquí muchas veces. Sí. Es el doctor. ¿Y quién es? ¿Se puede saber quién es la chica? No, es una mujer profesional que tiene una familia preciosa, un marido también profesional, 2 hijos, que es una decisión de su familia ayudar a que un matrimonio experimente teniendo un hijo. En mi caso ya hemos tenido el primer contacto porque yo quiero estar vinculada a ella, vivir cada momento del embarazo. Así que ¿estás excitada? Estoy hace un mes ya con medicación. Mañana es el gran día. Mañana es el gran día. Empiezo con la medicación fuerte y bueno, todo este mes de octubre voy a estar acá. Si puedo también trabajando, voy a dar seminarios. Sabes, bueno, sé que están en pantalla seminarios gratuitos hablando del tema de la infertilidad, que es un problema que nos afecta a todos porque todos conocemos a alguien que no puede tener un hijo y que está sufriendo. Entonces, yo los invito a todos. La verdad que son muchos, pero bueno, el jueves 13 de octubre va a haber en el Howard Johnson Plaza Hotel. Nos vamos a juntar ahí. Va a ser algo lindísimo, pero solamente les dejo un teléfono para que se comuniquen. 305-788-2456. Está todo y te cuento que, ya me tengo que Omar Romay, el dueño de este canal, a quien amo y amo a toda su familia, cuando yo vine la vez pasada, con Voy a ser madre a pesar de todo, que se consigue en internet, en books, en bajalibros.com, le pregunté, ¿cómo se llamaría mi libro en inglés? Y él fue el que te dio. Y él me dijo, Mother After All. Así que también está en versión Perfecto. Inglesa. Bueno, te deseo toda la suerte Muchas del mundo gracias, y espero tener acá a tu niño cuando Por lo tengas. Y felicidades, mamá, dos veces después ojalá, de todo. Ojalá.